Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló. És inevitable pensar que que els temps estan canviant. Això s'ha dit sempre, i, i és lògic que es digui, doncs perquè, escolta... Eh hi ha una tendència que tot ens agradaria que fos sempre igual, és lògic, suposo, sumar, és una zona de confort, però més amb les noves tecnologies i amb tot el que ha suposat, doncs, per exemple, internet, les xarxes socials, i ja no explico, per exemple, les aplicacions de, de cites o de conèixer gent, és evident que ha canviat molt el món de trobar parella. Per això tenia moltes ganes de poder parlar amb l'autora de Por qué no encuentro pareja? Reflexiones de una headhunter sentimental. Verónica Alcanda, muchísimas gracias por pasar por Nietzsche Radio. Encantada, David, buenas tardes. Eh, siempre eso de que, claro, los tiempos han cambiado, pero es que ahora han cambiado mucho, ¿no, Verónica? Sí, han cambiado demasiado y además a velocidad vertiginosa, sobre todo con la aparición de las redes sociales. Efectivamente ha cambiado nuestra forma de conocernos y de relacionarnos. Y esto ha cambiado completamente el paradigma social y el cómo la gente hoy en día consigue pareja. Da igual que tengan 30, 20, 40 o 70 años. Correcto. Es decir, que no es un tema de, um, de a qué edad estás buscando pareja, sino de percepción a lo mejor de, de, de la sociedad o, 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 de, o de cómo vivimos, ¿no? Sí, es más bien yo creo que lo, a lo que nos aboca la sociedad, o sea, es todo bueno. rápido, todo lo que queremos para hoy, y las redes sociales, pues, son muy muy eficaces en ese sentido. Otra bueno. cosa que, que, que consigas tus resultados, pero desde luego para conocer gente es lo que lo, lo, lo más rápido y más eficiente que hay. Claro, es una es una felicidad muy a corto plazo, es decir, la consigues enseguida, pero es muy a corto plazo, no en comparación con lo que con lo que podía aportar una pareja que evidentemente no todas eran maravillosas, pero sí que aportaba más estabilidad posiblemente, ¿no? Efectivamente, y por eso las relaciones que se forman en las redes muy poquitas proliferan, es decir, es. muy poquitas llegan a tener una relación estable porque ya no profundizamos en las personas. En cuanto encontramos algo que no nos cuadra, a los, lo mínimo que sea, hacemos next y pasamos a la siguiente, es porque así. pensamos que tenemos miles de personas, y efectivamente hay miles de personas, pero como estamos buscando siempre la perfección, como no existe, la seguimos buscando y ahí estamos en la rueda como los ratones. Totalmente. Mira, yo, yo siempre pongo el, el ejemplo de que uh, comparando, porque además eh, en el libro de... Eh, Verónica nos pone que la sociedad eso, ¿no? ha cambiado más en dos décadas ¿no? que prácticamente en dos mil años en cuanto a, a cómo nos, nos relacionamos o, pre, o percibimos, ¿no? Lo que sería lo de querer buscar a alguien, encontrar una, una pareja. ¿no? Y yo siempre digo, es que lo comparas con, con hace pues eso, esas dos décadas, por ejemplo, y yo veo que ahora... Eh, Oye, uh, si hay 20 paneles de información, como si fuese un avión, ¿no? Y vas, de, vas conociendo a alguien y, y tienes todo de lucecitas, oye, la mayoría son verdes, pero como haya una que esté en rojo, vamos, es que ya, ¿eh? Lo que decía Verónica, ya, nada, next, siguiente. Next en, cambio, en cambio, conocías a alguien que a lo mejor hasta te casabas hace 20 años y ya podía ir saltando las luces rojas, que si ello, ¿eh? Si, si tú dices, bueno, va, pero ya cambiaremos o ya nos adaptaremos. Es decir, el planteamiento era diferente aunque fuese exitoso o no verdad? Sí, sí, porque efectivamente también hay muchas relaciones que han estado muchos años y que no son felices. O sea, sí, 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 tenemos sí. que ser felices. Eso Pero es, es verdad que ahora nos cansamos muy rápido de todo. Sí. Estamos constantemente buscando esa felicidad inmediata a todas horas. Y eso es imposible, porque las relaciones de pareja son otra cosa. Sí. Si, tú quieres una, si tú quieres divertirte, las redes son estupendas porque te da juego a eso. Pero si lo que quieres es una relación estable, tienes que tener más paciencia, tienes que buscar con más calma. Oye, si tú no tienes tiempo para buscar, pues siempre puedes contratar una mediadora como yo. Por efectivamente, efectivamente, porque Verónica sabe de lo que habla por experiencia de muchos años. Eso, ¿no? Buscando, en cierto modo, eh, el, el poder dar un, un punto de vista de si eso es viable, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Claro, porque nosotros como Health Hunters lo que hacemos es realmente cuando un cliente o una clienta nos contrata, pues nos definen ciertos parámetros que para ellos son totalmente necesarios y algunos que son pues preferibles. Pero nosotros, hasta que no encontramos todos los que son necesarios y si podemos también los preferibles, no paramos de presentar. Pero entonces ahí la búsqueda la hacemos nosotros, eso claro, es lo bueno. Claro. La búsqueda y el filtro lo hacemos nosotros y eso es el valor añadido. Uh -huh. Totalmente, porque eso eh, facilita. Quien no se convierta, eh, por eso te quería preguntar, Verónica también. Eh, claro, eh, quien, quien lo busca por sí, por sí mismo y lo busca en en aplicaciones o en redes sociales, eh, puede generar como toda red social, ¿verdad? Ese punto de adicción que aleja, ¿no? De, de verdaderamente encontrar una pareja? El propósito, efectivamente, sobre todo porque cuando uno busca para sí mismo, no está siendo realmente objetivo, porque nos estamos eso dejando es. llevar por, vamos a decir así, por las hormonas que se evolucionan sí, sí. cuando alguien te gusta, sí, pero sí, no tomas sí. en cuenta cosas que son súper importantes a la hora de consolidar una relación. Y eso es lo que nosotros realmente hacemos hincapié cuando conocemos a alguien. Le damos mucha importancia al físico también y nos acercamos a lo que el cliente nos pide, porque le pedimos varias imágenes de personas que le puedan resultar atractivas, Ajá. siempre en un patrón, aunque digan que no tienen patrón, <laughs> hace muchas gracias porque dicen, no sé, yo no tengo un tipo específico. Digo, sí, bueno, bueno, pues mándame 10 fotos de personas que te parezcan atractivas ¿sí? sin ser modelos, ¿vale? sin ser espectaculares. ¿Bien? Gente normal, ah, que bueno, te bueno atractiva. eso. Qué bueno. Y siempre encontramos un patrón. Qué sí es que bueno. tenemos un patrón, cada todas las personas, pero, bueno. pero, pero tenemos que buscar mucho más allá. Incluso, mira, valores, eh, cómo quieres educar a tus futuros sí. hijos o, o no, o sí. si quieres o no quieres tener hijos, si te quieres casar o no. Incluso, la postura política sí, sí, hoy en día sí, sí. todavía más es sí, fundamental sí, sí, sí. que tengamos las mismas ideas y valores porque si no esa pareja no va a funcionar a largo es imposible. plazo es imposible. y nosotros buscamos a largo plazo sí sí es imposible hoy en, hoy en día porque también es como que cuando decíamos ¿no? que la sociedad ha cambiado en cuanto a la inmediatez también ha cambiado Verónica en, en lo que es el posicionamiento delante de todo es decir antes a lo mejor tardaba la gente en saber del otro pues a quién votaba o qué, qué tendencia política tenía etc. Ahora, los famosos, sin que más lejos. Total. Nadie sabía quién votaba, ¿no? Y por tanto Total. podían tener fans, ¿no? Digamos, en los dos bandos sin problemas. Hoy en día parece que si si un artista ya dice que vota tal partido, ya los del otro partido ya no les cae bien ese artista. Pero ¿qué pasa aquí, no? Nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Verónica? Un poco locos, si sí, estamos muy influenciados por la sociedad, eh, desde un punto de vista, además que no es, a ver, es importante una pareja, pues tener unas creencias, pero tampoco es fundamental, no es algo que te vaya a separar porque si tú respetas las creencias de tu pareja Eso y es. él te respeta las tuyas, Eso no hay ningún problema, pero ya no somos así pero es que exigimos eh, en todo, eh. incluso en hobbies, o, ah, no, no, es que, uy, ¿a ti te gusta la montaña? Ah, no, no, yo soy de playa ¡Puf, next! No puede ser, hombre <laughs> es No puede eh. ser, ¿Qué es, qué es verdad. así Es verdad porque además eh, y, y, y Verónica, a ver, a ver qué, qué opinas de, al respecto, al final hay una cosa muy importante que es uh, digamos, la actitud ¿no? que se quiere tener en torno a la pareja, es evidente que, que no no todo el mundo tiene las mismas ganas de, no quiero decir esforzarse, porque no se trata de eso, pero sí de empatizar, ¿no? A lo mejor es decir, oye, pues ponías este ejemplo, ¿no? De playa-montaña. Oye, pues si, si el mes tiene cuatro fines de semana, oye, pues claro. a lo mejor... No te digo ya dos a la montaña, dos a la playa, Uno a la montaña, una a la playa y dejamos dos un poco a ver a lo que salga, ¿no? Un poco. Totalmente, absolutamente. Pero es que además es que no es necesario que hagamos todo igual porque mm. si no no, te, no descubrimos nada nuevo. Las personas tienen que descubrirse y te tienen que aportar porque si no te van a sumar te van a restar porque hoy en día igual igual no te vas a quedar porque efectivamente tener pareja es una es un esfuerzo a nivel no esfuerzo grandísimo pero sí que es un compromiso es decir mira ya no vivo para mí tengo que que pensar también en la otra persona mm. y esto ya no lo hacemos ese, ese sí, es el eh. problema, lo queremos todo como nosotros queremos que nos encaje y así la gente va como pollo sin cabeza Totalmente. es que claro, es que no encuentran pareja y gente, oye gente, mis clientes son de un nivel muy bueno adquisitivo, mm. social, mm -hmm. todo y se me hago, me dicen, Verónica, ¿y por qué no encuentro pareja? hombre, vale. pues yo me pongo, a, yo lo enumero en el libro, yo sí, sí, es que sí, lo enumero sí. y lo que has dicho de la actitud es fundamental, o sea sí. tener una buena actitud es lo primero para poder encontrar pareja, porque es que hay gente que lo tiene todo, pero llega una presentación, una cita y empieza a quejarse del mundo y del universo. Y es como, perdona, qué pereza. Mira. O sea, bastante mal está el mundo para que encima me des tu el coñazo con esto. Entonces, Totalmente. la actitud es vital. O sea, una buena actitud, pero para todo en la vida, sí. pero para encontrar pareja, sobre todo. Sin duda. Verónica, eh, una de las cosas que, que más me, me cuenta la gente, así en general, y que y te quería preguntar, es el hecho de que. Es como que la gente, eh, digamos que hemos cambiado como sociedad muchas cosas a mejor, a bien, y está bien que haya más opciones, ¿no? De decir, oye, pues que no todo el mundo tenga el mismo tipo de vida, ¿de acuerdo? Pero me da la sensación que hemos pasado de un extremo al otro en cuanto a lo de vivir en pareja, o, o vivir casados, o lo que sea, ¿eh? A de golpe que la, la tendencia sea la gente a vivir sola. Sí, sí, de hecho tenemos una cantidad tremenda de gente que vive sola. Sí. Y es por eso, es también por por mucho, pues es un punto muy egoísta. O sea, es que si tú quieres convivir con alguien, esto es en inglés dicen living apart together, ¿no? -A sí, sí. Eso realmente, yo me acuerdo que lo vi hace 20 años o cuando vine, cuando vine de vivir en Inglaterra y me pareció súper buena idea porque en 20 años no había redes como hoy en día. Claro, decía, bueno, claro. es una buena opción porque claro. son gente que ya tenían su vida, estaban divorciados y bueno, pues ya había, me acuerdo que había ocho parejas que hablaban de su experiencia. Es verdad que todos eran mayores de 40. ¿eh? Uh -huh. Porque si tú quieres tener una familia, que eres uno de los ojos, no tiene sentido ninguno. Pues pero, pero hemos pasado de eso, que, que era una opción, a que ahora es como una imposición. Uh -huh. O sea, pasamos de un punto al otro demasiado rápido. Y yo digo, la, la evolución ha sido tan tremenda, sobre todo en, el, en la última década, porque yo llegué a España hace 22 años, en el 2001, y realmente Internet era como que no existía, casi. Yo mal. me acuerdo que decían, bueno, me meto en Internet y todo el mundo, ten cuidado, que ahí solo sí. hay pervertidos, que tal. Sí, sí, eh. Cuando hoy en día el 90% se conoce en Internet. <laughs> en cambiado muchísimo y está muy bien y hay cosas que evidentemente la tecnología nos ha ayudado a, a comunicarnos a conocer gente que de otra manera no conocerías nunca pero el mal uso de ella nos está haciendo mucho mal ese es el problema claro Verónica porque el caso este que ponías es que es súper gráfico no de decir vamos a ver que antes o sea que, que ese esa posibilidad de estar juntos pero viviendo en sitios separados cuando el nivel vamos a llamarle de competencia pongo comillas competencia en cuanto a a, a posibilidad de que encuentre otra sí. persona o que ligue o que le sea es X, ¿no? Pues claro. bueno, siempre el riesgo hay, pero bien llevado es una forma también de, oye, de no, de no dormirse en los laureles, claro. ¿no? O ah, sea, bien llevado está bien. Pero claro, claro. El, esta X de hace 20 años ahora está elevado a, a potencia 25. Es decir, y, y eso es lo que hace mucho más difícil que te creas, ¿no? Que alguien que están separados. Eh, que viven en de tal, oye, pues solo estén con esa persona, permíteme sí. Verónica, que me cueste de creer, ¿no? Un poco. No, y además porque ahora está muy de moda el tema del poliamor, de Eso las es. relaciones abiertas que, ojo, que, que todos los clientes que me vienen a mí no la quieren ninguno, ni, ni, incluido los gays, que están, sí, sí. son conocidos por tener relaciones abiertas y no hay ningún problema, pues a mí, los gays que me han contratado, siempre han dicho, Verónica, yo quiero una relación monógama, o sea, y es así, o Necesito sea, estamos... ahora mismo una sí. relación así. Sí, mm. un compañero que esté para lo bueno y para lo malo, porque para lo bueno es que hay mucha gente, pero la pareja es que qué justamente bueno. es para lo malo. Verónica, qué buena esa frase. <laughs> para lo bueno ya hay mucha gente, pero para lo malo no hay tanta, ¿no? Es verdad. Veo... es verdad, es una pena. Y claro, que te piensas que es que vas a encontrar la pareja en Internet porque vas probando gente, y yo me acuerdo cuando estaba en Internet, me iba de página en página, pasaban años, que a lo mejor yo tenía pareja unos años, luego no tenía, ¿Mm? y estaban las mismas personas, Pero ¿cómo es posible? Pero si usted es Juan de hace tantos años, ese Pepe de... Solo claro, había cambiado es que... la edad, ¿no, Verónica? Solan... Cambiado. y las plataformas, porque como sí, cada vez sí, hay sí, más, sí, las sí, vas sí. probando, las vas probando y son todas igual. Al final, yo le llamo el mercado de la carne. Sí, Ahí señor. no importa más que un físico, sí. porque no tienes ni idea de la persona, pero ni idea. Y sin embargo, te dejas guiar por ese físico. Fíjate y por eso, si, a las personas que no son tan agraciadas, pues tú me dirás. Efectivamente, no, no. Entonces, ese es el doble problema, porque además, a diferencia de lo que podéis hacer los Headhunters sentimentales, en el que ya filtráis de forma que esta, este. Físico que te va a entrar por los ojos, va acompañado de aquellos perfiles claro. que son compatibles. Y ahí está la claro. gran diferencia. Porque el problema ya no es solo que, que oye, que te dejes guiar por eh, los ojos, ¿no? eh, sino porque vas a rellenar, ¿no? vamos a decir con el inglés filling the gaps, ¿eh? vas, sí. a llenar, vas a llenar ese, esos huecos con lo claro. que tú crees que esa persona tiene eh, sí, sí, Porque aquí. ante la falta de información, la, la imaginación al poder Todo lo pones bonito y, claro. y pienso como tú en todo y luego, claro. igual cuando no. te cuentas con la realidad, dices: Ups, pues no es lo que yo pensaba, pero es que esta persona tampoco te ha engañado, tú te Eso has autoengañado. Es. ¿Qué es el es es. problema, que nos estamos autoengañando. Entonces, o, o si de verdad queremos una pareja, tenemos que primero saber muy, muy bien lo que queremos y si estamos dispuestos a entregarnos de esa manera, porque la gente luego también tiene miedo a entregarse, porque como le han hecho tanto daño, porque es una tras otra malas experiencias en internet, pues se van cerrando, se van cerrando, y al final llega la persona que oye podría encajar y eres hermético y no te abres, y eso tampoco ayuda. En el libre de Por qué no encontramos pareja, vamos a encontrar, como digamos, unos estándares, ¿no? De, de calidad, ¿no? Podríamos decir, de, de decir, esto es lo que tendría que ser para que funcione, ¿verdad? Y a lo mejor sí, la, sí. la gente, y re, yo os recomendaría, eh, cómo no, que el libro de, de Verónica Alganda estuviese en institutos, por ejemplo. porque oye No, Uy, sé qué ni... no, no, Verónica, te lo digo en serio. Y, y en muchos factores, en hay en mucha gente que entrevista visto de diferentes sectores y digo esto es la vida o sea claro. esto tenemos que leerlo y aprenderlo porque hay es cosas, la vida misma es sí. la vida misma entonces hay muchas cosas que está bien las matemáticas para desarrollar pues eh, el intelecto la capacidad de cálculo la cultura para claro, aprender la historia, de acuerdo claro. todo la historia exacto pero también hay que saber de economía de cómo hacer una declaración de la renta de qué te vas a encontrar en el mundo de la pareja además cuando tan jovencitos tienen acceso Tan jovencitas a tanta, a tanta información sin contrastar. Exacto. Sí. Y la inteligencia emocional deberían trabajarla desde el colegio es, también, es. porque nos falta mucha inteligencia emocional, mucha todavía. Tenemos un largo camino por ahí que por hacer. Uh -huh. Pero el libro da muchas respuestas. Bueno, hay muchas preguntas que son las que me han formulado a lo largo de 10 sí, años desde sí. el centro sentimental. Yo decía, madre mía, es que se repiten constantemente. Yo decía, algún día escribir un libro, algún día escribir un libro. <laughs> y Llegó y de el, momento. Lo escrito, y el momento, lo hice con el décimo aniversario para poner al mundo mi conocimiento, sí. porque creo que de verdad ayuda. Creo mm. que ayuda uno de los capítulos ya para ir terminando porque os recomiendo molo al libre y no os voy spoilers no me gusta hacer spoilers de los libros pero sí que hay alguno que, que creo que es interesante que, que comentemos hay uno en concreto que es cuando hablas digamos por ejemplo de, de, de que si se dice que el amor romántico pues puede haber muerto o no y yo me pregunto al mismo tiempo ves que hay telenovelas uh, de más o menos nivel o de más o menos ambientadas en mil y una historias. Pero tú Oja. pones una telenovela, eh, ya sea Emily en París, Handy en Petehan eh, sí. Sexo en Nueva York, ya que como tú le quieras, Betty la fea, que dicen que ahora vuelve, bueno, pues no, ella, ahora será Betty la guapa, porque bueno, es igual. El tema es que sigue gustando, entonces hay claro algo que aquí sí. que no me cuadra. Totalmente, eh. es que la gente, yo creo que la gente que, y hay un capítulo en el cual explico por qué, es verdad que hay momentos en la vida por los que no tienes que tener pareja o no sería bueno porque no vas a estar no vas a tener éxito en la pareja pero también hay gente que voluntariamente decide estar soltera sí. y decide no tener pareja pero cuando yo analizo esos motivos en el fondo es porque casi siempre es porque tienen miedo, tienen miedo a exponerse, tienen miedo a que le hagan daño sí. o tienen miedo porque no son agraciados y piensan que les van a rechazar. Sí. O sea, pero la vida y el ser humano, y esto está con numerosos estudios de psicología, de sociología, de neurología, o sea, yo me estoy terminando un libro que se llama Wild for Love, que es muy interesante, de una neurocientífica, y en él estudia al ser humano y cómo afecta... Tan. la felicidad es decir cuando estás en pareja feliz no en pareja infeliz que también hay muchas personas sí, ¿eh? sí, sí, en, sí, sí. En fe, feliz en una pareja como tu cerebro acepta todo tu organismo a tal mm. punto que te puede hasta curar mm. o sea una enfermedad o sea seguimos buscando el amor digamos lo que digamos y mm. seguimos creyendo en el amor romántico digamos lo que digamos lo que pasa es que no está de moda entonces la gente no lo dice pero por eso todo el mundo ve las películas de amor a todos sí. nos gusta sí, porque duda. el amor es fundamental para feliz y para vivir y ojo que el amor no te da la felicidad el amor multiplica tu felicidad totalmente. tampoco puedes buscar una pareja para ser feliz no la felicidad tiene que llevarla tu puesta y luego ya alguien te la va a multiplicar pero si estás estás tú basándote tu felicidad en un tercero también vas a sufrir muchísimo totalmente, porque no puedes totalmente pues qué mes que haya girbus por qué no encuentro pareja reflexiones de una headhunter sentimental de Verónica Alcanda. muchísimas gracias por haber pasado por Nita Radio hasta la próxima Muchísimas gracias a ti, David.